El Centro de E-Salud de Chocope se unió al paro nacional de 24 horas para exigir el cumplimiento de reconstrucción del nosocomio y aumento del CTS y entre otros puntos. Nosotros estamos realizando esta medida de fuerza, un paro de 24 horas convocado por una coalición sindical de todos los gremios de salud, en el cual están unidos la FEDCUT, el CINES, el Sindicato de Tecnólogos, Sindicato de Nutricionistas, de Psicólogos. Nosotros, dentro de nuestro pliego de reclamos, presentado en el mes de febrero de este año, sin que hasta la fecha exista una solución efectiva de estos temas. Localmente, aquí a nivel de Chocope, nosotros estamos exigiendo que se cumpla inmediatamente con la construcción del nuevo hospital y que no sea postergado una vez más. Nosotros tenemos estudios de defensa civil que indican que nuestro hospital tiene alta vulnerabilidad en caso de presentarse un sismo de mediana intensidad, con el riesgo que esto implica no solo para nosotros los trabajadores, sino también para los pacientes que se pudieran encontrar en el interior o los familiares de ellos. Aparte de ello, nosotros estamos pidiendo la renovación de nuestra flota de ambulancias, por cuanto también existen informes técnicos que indican que estas ambulancias se encuentran en un estadio sumamente precario y necesitan renovación inmediata, por cuanto ya se nos ha pasado algunas inconvenientes en el sentido de que se han producido cortocircuitos al interior de estas ambulancias en el traslado de pacientes, o algunas veces se quedan botadas las ambulancias a medio camino, a mitad de la noche. También hay de resaltar que muchas veces las puertas de las ambulancias son aseguradas con alambres para efecto de que no se abran en la movilización de los pacientes. Estamos pidiendo la contratación de más personal para cubrir la brecha que existe acá y mejorar la calidad de atención para nuestros asegurados. Estamos comprometidos en seguir en esta lucha hasta conseguir ese objetivo. Por otro lado, y de pronto uno de los principales motivos de esta medida de lucha es el riesgo de privatización que está latente para E-Salud. En Lima ya se encuentran varios hospitales bajo la modalidad de APPs, en la cual, por ejemplo, los medicamentos que son recetados se atienden en farmacias particulares. Y nosotros no queremos que eso ocurra acá en Chocope. Ese tema también lo hemos tratado el día de ayer con el gerente. Le hemos hecho ver que, lastimosamente, por los funcionarios que se encuentran actualmente en esas oficinas de adquisiciones y abastecimientos, no cumplen a cabalidad sus funciones, por cuanto existe bastante desabastecimiento de medicamentos, sobre todo para los pacientes crónicos. También tenemos un déficit en cuanto a insumos y materiales que usa el servicio de enfermería. De la misma forma, tenemos también deficiencia en los reactivos de laboratorio, lo cual también va en contra de la salud del asegurado, por cuanto no le podemos hacer todos los exámenes requeridos para que exista un buen diagnóstico en ese sentido. Y nuestros gremios hemos levantado ayer nuestra voz de protesta, le hemos hecho llegar al gerente todas estas inquietudes y él se ha comprometido a la brevedad tratar de dar solución a estos temas. Otro punto es la falta de personal para la mejor calidad de atención a los pacientes y el cumplimiento del laudo administrativo. Bien, nuestro principal punto es que se cierre la brecha negativa, que es la contratación de más personal que nosotros necesitamos para poder trabajar como enfermeras. Actualmente estamos una enfermera para 50 pacientes que deben ser atendidos en el servicio de emergencia y hospitalización. No podemos abastecernos realmente para la atención del asegurado con calidad y calidez. La calidez lo podemos tener, pero la calidad de atención no podemos darle al asegurado. Son 5 tópicos en el servicio de emergencia que existen acá en nuestro hospital. Son prácticamente de 10 a 12 pacientes en una hora que tenemos que atender y rápidamente. Otro punto que nosotros también estamos exigiendo es la contratación de los materiales que se hacen, por favor, que sean primero evaluados, porque vienen todos los materiales que nosotros estamos utilizando, la mayoría están picados. Nosotros canalizamos la vía a un paciente y ¿qué resulta? Que está picado. Nuevamente tenemos que estar canalizando vías a los pacientes. No podemos permitir enfrentamientos entre asegurados y el personal de salud que estamos atendiendo nosotros acá. Nuestra demanda específicamente es por la compra de reactivos en su momento oportuno, ya que a la fecha tenemos que mandar a los pacientes en muchas oportunidades
a diferir sus citas, o de lo contrario, los pacientes se van a laboratorios particulares a tomar sus análisis. Ya que los análisis que se realizan en Trujillo, por ejemplo, nos han mandado a avisar que no manden muestras porque no habrá hasta después de diciembre. Claro, pero en cuanto a este lado, los puntos del laudo arbitrario, ¿cómo vienen desarrollando? Bueno, a nivel del laudo arbitrario, la presidencia ejecutiva, a través de su asesoría legal, ha apelado este audio arbitral, lo que significa que hasta la fecha no se ha concretado nada del laudo arbitral. Es por eso también que es parte de nuestro pliego de reclamo, de nuestra lucha, y es mucho más todavía con este problema que tenemos del hospital de Chocope, que vienen postergándolo año tras año, y esperemos que ojalá que el próximo año se concrete con el financiamiento, con el proyecto y el financiamiento de este hospital. Se ha presentado también una escala salarial a través de los diferentes gremios, que también es parte del reclamo que hasta ahorita la presidencia ejecutiva, a través de sus organismos competentes, no ha respondido, y es nuestra acción de estar luchando constantemente en beneficio de cada uno de nuestros trabajadores por nuestros asegurados, ya que muchas veces tenemos que a ellos darles un servicio de acorde a la enfermedad que ellos traen. Pero muchas veces se queja el usuario de que el personal de salud no le dan esta debida atención, tampoco es pronta reacción por parte de ellos. También, ¿cómo apelar esto entonces? Mire, acá no solamente es problema, como le explicaba la enfermera, ¿no? Hay una demanda insatisfecha, y por lo tanto hay una falta de personal para permitir dar una mejor atención. Lógicamente que un asegurado se merece una atención de calidad y de calidez, pero muchas veces, por la cantidad de pacientes que tenemos, tratamos de atender lo mejor posible, pero es un compromiso también de cada uno de nosotros de cada día atenderlos cada día mejor. Lógicamente que la lucha tiene que continuar. Si no hay una respuesta positiva de parte de la autoridad de salud, tendremos que irnos a un paro de 48 horas o un paro o una huelga indefinida. Pese al paro de 24 horas acatada por los trabajadores de eSalud, la atención a los pacientes se desarrolló con total normalidad. Nosotros responsablemente hemos armado piquetes de huelga, de paro, mejor dicho, en los cuales todos los servicios críticos están cubiertos por personal técnico y profesional para la atención respectiva. El gremio de médicos lastimosamente no apoya esta medida de fuerza, por cuanto ellos tienen un pliego de reclamos independiente. O sea, la atención en consultorios por los médicos sigue igual, y la atención nuestra está garantizada en los servicios críticos del hospital.